Hola a todos, aquí Mago Ángel comentando este nuevo gameplay que, como veis, es en dominio. Estoy jugando en el mapa de Mission con la Type 95 y no es un live, no te creas que esto es un live 2.0, simplemente que, no sé, me apetecía enseñaros mi cara para que veáis lo feo que soy. Y bueno, nada, que si, bueno, si no te sorprendas por enseñar, porque haya enseñado mi cara, porque ya la enseñé en el especial 300, que si no lo has visto ya lo estás viendo, ¿vale? Busca por mis vídeos y lo verás, y de todas formas supongo que lo pondré por la descripción o por aquí arriba. Y bueno, hoy os venía a hablar de este arma que, como veis, ya empiezan matándome las dos primeras veces. Bueno, tengo que deciros que esta partida fue épica, ¿vale? Una partida bastante buena. Es una de las pocas partidas que juego con la Type, porque nunca suelo coger este arma y hoy me ha dado por coger esto y no sé, me salió bastante bien. Ya veréis que mato bastante y me matan pocas veces, ya lo veréis cómo queda al final. Acaban, o sea, me matan al principio dos veces, empiezo normal, por así decirlo, pero bueno, ya veréis que acabo bien. Y bueno, hoy quería comentaros que mirar lo que tengo aquí en mis oídos, en mis orejas, en mi bella cabeza. Lo que estáis viendo son los nuevos, bueno, nuevos, sí, mirad. Se me escucha bien, ¿no? Mirad. Estos son unos Triton AX720 que me han regalado, bueno, me regalaron por mi cumpleaños, que son de la edición limitada del Black Ops. O sea, mirad, os cuento la historia de por qué tengo estos cascos. Bueno, sí, mientras ir mirando el gameplay de fondo, ¿vale? Que siempre está bien, siempre he dicho, y es interesante mirarlo. Mirar aquí, juego táctico, esperando aquí, sometiéndonos en el respawn enemigo. Este es un gran sitio, ya me saco que ya me lío yo solo, el H6. Bueno, sí, lo que os quería decir, que los cascos estos que tengo aquí en mi cabeza, al principio tenía unos Triton básicos, no, bueno, básicos, sí, los AX720, que si lo buscáis por internet os sale el típico blanco con el logo este de aquí, pero en vez de blanco sale en naranja. O sea, sí, blanco, sí. En vez de gris, blanco, sale naranja. Y es de color blanco. Estos son negros, ¿veis? Bastante chulos con lo del Black Ops ahí puestos. Y bueno, sí, tenía esos, pero me los compraron por mi cumpleaños, ¿no? Que fue la semana pasada o así. Pero bueno, me lo han comprado hace poco porque sí, vamos, porque no se encontraban esos cascos. Esos cascos no son muy fáciles de encontrar, por así decirlo. Y bueno, que sí, que el micrófono no iba, lo devolvieron. Luego me trajeron otros, ¿no? Y esos otros, los cascos, o sea, los cascos, tú sabes que, bueno, no sé si lo sabrás, pero si tienes unos Triton, los cascos hacen shhh, eso cuando estás en el menú principal, ¿no? Bueno, sí, eso es algo normal. Pero es que luego en el juego, cuando jugaba, también se escuchaba y era muy incómodo. Con estos ya no, con estos ya se escucha lo que yo os digo, que es un shhh, así todo el rato, pero solo en el menú principal. O sea, cuando no estás jugando, no se escucha eso. Pero cuando estás jugando, mirad, aquí me matan con la Jesucristo duales. ¡Qué asco de gente, en serio! Bueno, sí, lo que cuando estás jugando no se escucha. O sea, que son una maravilla. Yo ahora con esto me hago unas partidacas que flipe. Que va, hombre, no, pero bueno, juego mejor con esto, ¿no? Se escucha mejor, escucha los pasos, es una maravilla. Porque tú, cuando te tira un ataque, un avión sigiloso, de esto es un ataque sigiloso que siempre me lío al decirlo. Digo, bueno, si digo algo raro, no sé, ahora no me lío, bueno. Cuando lo tiras, sabes de dónde lo tiran, porque tú lo escuchas por un casco o por el otro. Si viene por el lado izquierdo, lo escuchas por el altavoz izquierdo. Es algo que bastante, vamos, yo me he quedado loquísimo. Como ya sabéis, es algo que digo mucho, me he quedado loquísimo. Y bueno, pues eso es básicamente lo que quería deciros. También quería deciros, perdonad mi cambio de mi tono de voz, que voy a ver si subo un vídeo por día. No sé si a vosotros os parece bien. Antes subía un vídeo cada dos días, cada tres días como mucho, pero ahora no sé, me apetece subir un vídeo diario, que es lo que, vamos, yo quiero que disfrutéis cada día con mis vídeos. Y bueno, pues hoy día sábado 25 de febrero, bueno, lo estoy grabando hoy 24 días antes, pero sí, bueno, que lo estéis viendo hoy porque tengo que deciros que el ordenador mío es una patata, me tarda dos horas en renderizar un vídeo,
Y vamos, es una. Bueno, sí, es una full. Me tarda 2 horas en renderizar en vídeo y otras 2 horas en subirlo a YouTube. Mirad aquí, momento este, madre mía, que es exagerado, eh. Mirad, mi type, cuidado, no me la quites, hombre. Y las Jesucristo duales de secundaria. No sé qué racha llevo, la verdad, porque ya no estoy pendiente del gameplay. Estoy. No sé de qué estoy pendiente. Estoy pendiente de hablaros, si lo estaba diciendo, que voy a subir un vídeo diario. No sé si a vosotros os parece bien. Bueno, supongo que sí, os parecerá bien. Y bueno, que cada día os metáis en mi canal, porque cada día tendréis un vídeo nuevo, o eso intentaré. Aunque mi ordenador sea una patata, tarde 2 horas en renderizarse y tarde 2 horas en subir vídeo a internet, a YouTube, a mí me da igual. Yo voy a intentar subirlo todos los días un vídeo para divertir, para haceros reír, divertiros, haceros divertir, perdón, que me lío yo ya solo hablando. Y bueno, nada, que eso era. También quería deciros que, bueno, últimamente no está teniendo mucha actividad mi canal por parte de vosotros, porque, no sé, antes me visitaba más, no sé, me visitaba más gente, los vídeos, tenía más reproducciones, pero bueno, es algo que es normal, supongo, hay rachas buenas, rachas malas. Ahora no me suben muchos suscriptores. Pero bueno, si me hacéis el favor de decirle a vuestros amigos que se pasen por mi canal, echen un vistazo, simplemente que vean un vídeo, no sé, que si les gusta se suscriban y tal, pues me haréis un gran favor porque así yo, vamos, así hago disfrutar a más gente, que es lo que quiero, que es por lo que he empezado ya YouTube, porque a mí me gusta. Yo empecé porque me gustaba mucho, muchísimo, muchísimo comentar los vídeos. Atento a mi cara, es muchísimo. Cara de chino, ojo pipa. Bueno, sí, que yo empecé por eso, porque a mí me gusta comentar los vídeos, que la gente me escuche, que se ría con mis comentarios, que me vea jugar, que aprenda un poco de mí, no sé. Que siempre me gusta eso, que si puedo hacerle favor a la gente. Mirad aquí, no me decido a poner el claymore, al final digo, va, venga, soy un perfeccionista nato. Aquí colocando el claymore, y mira, el tío está invencible, no se muere. Hasta que al final digo, va, toma, asqueroso, vete ya por ahí. Y más una casi triple baja. Y mirar, aquí es un constante ajetreo, no sé ni cómo voy ya, lo habréis visto que de vez en cuando le voy dándole al select. Que la verdad no me estoy fijando mucho en el gameplay, estoy contando así un poco mi vida. Mirar, 55, no sé cuánto, no veo porque tengo aquí la cámara, aquí arriba. Que como está la cámara en, no sé, que está al revés, no sé, no es como un espejo, ¿no? Que en un espejo si tú haces así. Ah, me estoy liando, ¿vale? Da igual, que te lo pone al revés la cámara, bueno, sí, que da igual. Bueno, si os habréis fijado, llevo la Type con punto rojo, línea dura pro y prestigitación pro. Mirar este que no se muere. Y tirador, que bueno, es un poco tarde para decirlo, pero ahí me da igual, yo lo digo ahora porque soy guay. Y bueno, 62-7 creo que voy, o 6, no sé, vosotros lo habéis visto mejor que yo. Bueno, sí, termino más o menos así. Mirar, mirar aquí, madre mía, la Type, cómo va, cómo va la Type. Mirar aquí, no me mates, no me mates, asqueroso, no me mates, que no me gusta que me mate. Vamos a ponernos a cubierto, venga, jugador táctico. Jugador táctico, venga, sal ya, sal ya. Venga, así, 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 muy bien. Bueno, pues nada, aquí estamos siguiendo dando show aquí con el H6. Que racha de baja, ya sabéis que llevo el Predator, Cobra y H6. Mira, y me dan asistencia súper asquerosos con la aturdidora. Pero bueno. Y bueno, si aún no has visto el vídeo anterior del Modern Warfare 2, que quedó 41-2 con la P90, que bueno, es la PP90 del Modern Warfare 3, pásate. Y míralo porque es el primer gameplay comentado que hago del Modern Warfare 2 y bueno, está viendo, es una buena partida. Y mirar aquí, este momento, aquí empieza a venirme a aparecer el enemigo por aquí. Dios, yo digo, madre mía, el Predator, ya verás. Ostras, Juggernaut, ya verás. Mira, 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 ¿dónde está el Juggernaut? Aquí, aquí, mira, 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 ya. Ay, no, bueno, no le hago nada. Pero bueno, ahora, toma, otra bajica, venga. Se pensaba que se iba a escapar aquí, el Juggernaut venía por mí, che. Pues no va listo ni nada, qué asco me dan los Juggernaut enemigos. Mira, aquí por detrás me reaparece. Yo no sé cómo me reaparece el enemigo por detrás. Porque en este juego ya te reaparece por detrás, por el lado, por delante. Reaparece por donde le da la gana. Este juego es así de guay. Y mira, no. Este tío no se da cuenta que hay otro tío ahí. Y dice, voy a pasar por ahí. Y yo tampoco me di cuenta hasta que digo, va, si está en última batalla. Madre mía. Ay, la gente. ¿Cómo es la gente? Y bueno, este es un constante movimiento hacia un lado y hacia otro. Cuando el enemigo toma C, yo voy hacia C. Cuando toma A, yo voy hacia A, que es lo que básicamente lo que tenéis que hacer. Cuando en dominio, lo que tenéis que hacer es intentar tomar dos banderas. Y así, vamos, que el enemigo reaparezca en una bandera solo. Y así vosotros sabéis dónde reaparece.
Bueno, como veis, el gameplay ha acabado 71-7, una buena partida para, en mi opinión, vamos, porque de las pocas partidas que he jugado con la Type 95 está muy bien. Bueno, pues espero que te haya gustado. Si te ha gustado, like y favoritos. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Así que casi se me olvida, ¿eh? Que, bueno, sí, aparte de que tengo Twitter y todo eso, que me puedes seguir en Twitter, que lo dejaré abajo, aquí abajo, abajo. Dale, abre la descripción y ábrelo. Sígueme en Twitter, ahí te dejo mi Twitter, es Mago Ángeles, muy sencillo. Y que también los vídeos los subiré entre las 5 o las 6 de la tarde, ¿vale? O sea que ya sabéis que, bueno, que os metáis a mi canal sobre esa hora, las 5, entre las 5 y las 6, tendréis un nuevo vídeo de Mago Ángel todos los días. Y bueno, hoy sábado, mañana no subiré, ¿vale? Ya empezaré con este ritmo a partir del lunes. Y bueno, si algún día no subo un vídeo diario, o sea, si hay una vez que no subo un vídeo diario, bueno, perdonadme, será por motivos de que tengo exámenes, tengo que estudiar o cosas así. Y bueno, nada, ahora sí que acabo, eso es todo. Y bueno, no, ahora sí que nos vemos en la próxima. ¡Hasta el lunes!